que viene a salvarnos, esté con nosotros. Amén.
Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés dijo: es el pan que el Señor nos da de hoy. Palabra de Dios. Dios aún no es porque no sabemos compartir. Jesús nos ofrece también un pan que cambia el corazón y nos da fuerza para dar nuestras cosas a los demás. Vamos a pedir. Señor, danos, Señor, el pan de la vida. Todos. Danos, Señor, el pan de la vida. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor y su poder. Todos. Danos, Señor, el pan de la vida. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos. Danos, Señor, el pan de la vida. Les dio un trigo celeste y el hombre comió pan de hambre. Les mandó provisiones hasta la altura. Todos. Danos, Señor, el pan de la vida. Los cristianos nos reunimos los domingos en la misa para celebrar la cena del Señor. Desde los comienzos de la iglesia, los discípulos de Jesús se reunían, como hacemos nosotros en la misa, para partir el pan. Llamaban partir el pan a lo que nosotros decimos misa. Leían como nosotros. Lo hacemos ahora. Algún texto de la Biblia. Lo comentaban, pedían fuerzas para vivir. Daban gracias a Dios, partían el pan de Jesús que da la vida y comulgaba. Escuchemos la segunda lectura. Al terminar la fiesta de Pascua, pusieron a la mar y en su libro, y en 5 días la cargamos a los compañeros de Troa, donde nos reunimos una semana. El primer día de la semana nos reunimos a partir del mar. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y
cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán muriendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Y en la bondad de tomar asiento. Comenzamos o damos el inicio al año litúrgico. Hoy celebramos los grandes misterios de nuestra fe, fundamentalmente los tiempos fuertes, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Resurrección, además también las fiestas en honor de la Virgen y en honor de los santos, que a través de este sentido que tenemos que dar al año litúrgico nos sirve como medio de una catequesis para comprender y para vivir y celebrar los misterios y las fiestas de los misterios y de los santos durante el año, para que no nos despegamos, nos veamos desguarnecidos y que el enemigo pueda hacer más en nuestros corazones y no tengamos nada que hacer referente a nuestro compromiso de una vida auténticamente cristiana. Por eso, en el día de hoy, vamos a celebrar este tiempo fuerte de Adviento, como una preparación a la fiesta de Navidad. Toda fiesta, toda celebración, pues, nos preparamos. Cuando hay una fiesta de un santo, de un cumpleaños, va preparando aquello que es mejor para celebrar esa fiesta. Que si la torta, que si la... Pues ya no la... Ya, bueno, pues ya. La piñata, todo prepara para celebrar la fiesta. ¿Verdad que sí? ¿Se prepara? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Niños, ¿se prepara la fiesta del santo o no? Vale. ¿Con torta y con panecón de Navidad? Entonces la iglesia también tiene lo que significa preparación para las fiestas de Navidad. Debemos preparar nuestro corazón a la venida del Señor. A la venida del Señor. ¿Van a acumular todos los días? ¿Van a acumular más días, sí o no? Sí. ¿Y sus papás también? La fiesta es de todos, la comunión es de todos y la participación es de todos, y no solamente el día de hoy, sino
Aquí ya sus padres se daban las manos y esto es la comunión. Por eso es decir, la primera comunión, que no hay segunda ni tercera. Ahí se queda, estancado. Ponen un freno hidráulico. Le ponen un freno hidráulico. Ya es la primera comunión. Ya. Que no es así. No debe ser así. No debe ser así. La fe es caminar al encuentro del Señor. Y la Eucaristía es el alimento que nos fortalece. Pues cuántos muertos caminan por la calle, cuántos muertos caminan por la calle. Yo creo que no habría agencias funerarias para atender a todo el mundo. Menudo negocio que sería. Padre, solo. En esta vida de la fe, llévenos de la mano con las palabras y con el ejemplo de vuestras vidas. Si cuesta lo que cuesta, vale. Dios les ha dado este don de tener el Señor. No son ustedes, son de Dios. Y Dios les va a pedir cuenta de vuestra formación cristiana, de vuestra fe y de la perseverancia en el camino de Dios. No es laudable para mí, padre de familia, no es en esa fe y en ese amor que no se vaya al tacho o se derrumbe sin tener sentido ni son en nuestros corazones y en nuestra vida. Espero que sean ustedes esos embajadores de la vida de la fe, de sus hijos y que les acompañen con el ejemplo y con la vida. Para eso vamos a pedir también a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos acompañe a servir mejor a su Hijo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Por eso, a la primera pregunta contesta sí, pero no.
Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la oración de los muertos, en la vida eterna. Sí. ¿Sí o no? Sí. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos dio a confesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque decida, amén. Thank you.
Gracias.
Aviso, el vivo programado para este día debe haber sido